Bueno, buenas tardes, siempre vengo muy contento aquí al País Vasco y, y en primer lugar quiero agradecer a Ella y a Ecologista Gmarchán la organización de este de este acto que yo creo que es eh, muy interesante y muy pertinente mh, hablar o reflexionar sobre lo ocurrido en Copenhague porque creo que que tiene que haber un antes y un después en, en la lucha eh, contra el cambio climático y en general, yo creo que todo lo que ha pasado en la cumbre de Copenhague requiere de requiere de una reflexión. Lo que sí, creo que sí, creo que desde mi punto de vista hay que terminar esto con una reflexión sobre y ahora qué hacemos, no? Y ahora qué hacemos, porque claro, eh, de momento podemos decir que los que están contentos son los enemigos de que haya de que haya eh, de que haya un, un acuerdo global contra el cambio climático. Son eh, la industria de los combustibles fósiles que ve cómo va pasando el tiempo y no hay y no hay nada que frene la quema de la quema de estos combustibles. ¿no? Nosotros entendemos que tampoco podemos eh, simplemente decir bueno no ha pasado nada y, y seguimos como hasta ahora y vamos a la cumbre de México en diciembre como si nada hubiera pasado porque evidentemente han pasado muchas cosas, ¿no? entonces eh, bueno nosotros mmm, trabajamos con algunas ideas que, que simplemente he resumido aquí la primera es que es que mmm, creo que debemos eh, presionar mucho más para por un lado que se cumpla lo que lo que ya está comprometido es decir eh, hay muchos países muchas eh, estados, eh, ayuntamientos, municipios, comunidades, etcétera, que tienen eh, compromisos de reducción de emisiones y sin embargo no lo cumplen. ¿no? Por ejemplo, en el caso del País Vasco, si no recuerdo mal, hay un compromiso de reducción del 20% de las emisiones. Pues eso, esos, esos compromisos ya adquiridos hay que exigir que se cumplan. ¿no? Y, y en ese sentido, nosotros entendemos además que hay que exigir compromisos mucho más amplios a nivel local regional, etcétera, porque entendemos que será mucho más fácil llegar a un, a un acuerdo global si se ha avanzado mucho más, si hay una masa mucho mayor de otro, de otros, eh, de otras eh, administraciones o sociedades que ya se hayan movido. ¿no? Sin duda es necesario incrementar la presión sobre Estados Unidos y China, pero creo que eso está un poco en manos de, de su opinión pública y, de, y que sobre eso pues poco podemos hacer poco, pero sí que podemos forzar un mayor compromiso a la unión europea. no, yo creo que la unión europea eh, es inaceptable. Eh, es esa falta de liderazgo, esa situación de abulia en la cual está refugiada ahora mismo la, la unión europea. creo que tenemos que denunciarlo sin, sin, sin freno. Y creo, que, y creo que no podemos... Eh, bueno, que es vergonzoso asumir esta, asumir esta, esta realidad como europeos. ¿no? yo creo que el ecologismo es uno de los valores de la ciudadanía europea y creo que, que la situación actual es, es inaceptable. ¿no? En, el, en otro punto es que en noviembre de 2007, con el, el, cuando se presenta el, el cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático en valencia, en noviembre de 2007, prácticamente consideramos que eh, la pelea, digamos, científica sobre el cambio climático estaba cerrada. Sin embargo lo que hemos visto es que eh, a pesar de la contundencia del informe que como sabéis dice que con un 95% de certeza el ser humano está cambiando el clima a pesar de la contundencia del informe sin embargo el negacionismo no ha dejado de, eh, de, de presionar ¿no? y en ese sentido yo creo que habíamos descuidado un poco el, el habíamos descuidado un poco digamos la, la denuncia del negacionismo y los que están detrás porque porque no es una no es una, digamos, eh, una casualidad, eh, pues determinadas cosas que ocurren en este sentido, ¿no? no, es, no son, no son voces como nos pretenden hacer creer, simplemente que altruistas, que, que estudian el clima y que ven que aquí no pasa nada, no, no, esto está detrás, está, está bien, está muy bien estructurado y hay, y hay intereses que se esconden y tenemos que hacer un esfuerzo por poner sobre la mesa esos intereses que en los últimos años habíamos descuidado un poco eso, yo creo que es otro elemento sobre el que tenemos que trabajar. ¿no? Y en este sentido hay un elemento asociado que también me parece muy relevante desde el punto de vista estratégico y es que yo creo que también tenemos que exigir a la industria que no está en contra de que se de que se avance contra el cambio climático que lo que lo hable en voz alta ¿no? porque hasta ahora solo se oye la voz de los que, de los que la niegan, ¿no? parece que la industria solo tuviera una voz cuando la realidad es que hay, hay muchas voces que están que están calladas, ¿no? Y yo creo que ahora que se habla mucho de responsabilidad social, una de las responsabilidades también es que, es que la industria y, y las empresas hablen en este sentido. ¿no? Y luego, por último, que también creo que es muy importante, creo que en el último año se había avanzado mucho en construir un movimiento ciudadano eh, que, que, que se enfrentara a este problema. La manifestación de Copenhague es la expresión de ese de ese movimiento. Desgraciadamente, como he dicho, una manifestación pacífica y en fin festiva. Eh, terminó con las fotos en los medios de comunicación. de las filas de gente detenida. Yo creo que eso. Probablemente es lo que es lo que querían los los enemigos de los enemigos de esta de esta lucha, porque si hubiera aparecido pues una manifestación festiva y tal, pues bueno lo que se lo que era era lo que se veía y es que la gente pues pacíficamente demanda acción contra el cambio climático y lo que salió pues fue eh, pues una serie de largas filas de detenidos que para la mayoría bien pensante y derechista europea pues es como, fíjate, estos ecologistas broncas, eh, menos mal que menos mal que están ahí, ¿no? Detenidos. Y esto es un poco, esto es un poco nuestro drama, ¿no? Y yo creo que y yo creo que mm, sobre esto tenemos que extraer muchas lecciones y, y creo que lo único que podemos hacer es eh, analizar y, y, y dar un paso adelante. Y buscar estrategias que sean más efectivas que las que hemos tenido hasta ahora, pero lo que, no podemos es, lo que no podemos es pararnos, porque eso es lo que lo que pretenden los que han llevado esta cumbre al fracaso. ¿no? Así que muchas gracias y luego en el debate pues estaré encantado de responder a cualquier pregunta.